Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer filete de pescado al ajo con cilantro y los ingredientes son... Enseguida vamos a poner nuestra mayonesa, el jugo de medio limón en un bol y mezclamos. Le añadimos el ajo prensado y tratamos de menear todo para que todo quede bien mezclado. Ya que tenemos todo mezclado, ponemos a un lado el bol y tomamos un nuevo bol y añadimos los 2/3 de taza de la harina de trigo. Le añadimos la media cucharada de paprika. Y movemos muy bien para que todo quede bien añadido, para que no quede nada de paprika amontonada en la harina. Aquí tenemos que mezclar muy bien para que no queden grumos tampoco. Aquí ya está todo mezclado. La harina con la paprika y se me olvidó comentar la pizca de sal. Lo ponemos a un lado y continuamos con los filetes. Ya que tenemos bien nuestra mayonesa, la dejamos reposar por unos 10 minutos y cuando ya pasan los 10 minutos tomamos nuestros filetes y empezamos a poner nuestra mayonesa sobre ellos con una cuchara, con una espátula, con lo que usted quiera. Ponemos todo, embarramos todos nuestros filetes uno por uno de los dos lados con la mayonesa, con la mezcla de mayonesa que hicimos. Así hacemos con cada uno de los filetes y cuando ya haya terminado de untar la mayonesa sobre los filetes, los dejamos ahí por lo menos unos 10 minutos en el refrigerador para que agarren el sabor y enseguida vamos al siguiente paso. En un sartén a fuego bajo le echamos nuestras 4 cucharadas de aceite de olivo, nuestras 4 cucharadas de mantequilla y le bajamos, en cuanto empieza a calentar le bajamos a nuestro sartén para que no se nos queme el aceite. En un plato ponemos nuestra harina y vamos poniendo uno por uno de nuestros filetes y los empanizamos.
Bien, 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 le echamos bien la harina que quede todo cubierto para así posteriormente ponerlos a freír en nuestro aceite. Aquí ya nuestra mantequilla se derritió. Le echamos los dientes de ajo picados, dejamos que se frían un poco, que se doren un poco y después que ya estén bastante doraditos, los vamos a sacar del aceite. Como vemos, aquí ya se doraron. Ahora vamos a sacar nuestros ajos para que no se vayan a quemar y se amargue todo. Aquí ya tenemos nuestro filete bien empanizado con la harina y lo vamos a echar a freír. Ya que lo estamos friendo, lo dejamos a como unos 5 minutos de cada lado para en fuego lento para que no se nos vayan a quemar. Ya que pasaron 5 minutos de un lado, lo volteamos y lo dejamos otros 5 minutos. Bueno, amigos, aquí ya está nuestro filete cocido, 10 minutos, 5 de cada lado. Lo sacamos, lo ponemos en un plato con servilletas para que la servilleta absorba un poco la grasa. Así hacemos con todos nuestros filetes. Aquí ya terminamos. Yo le quité un poco los grumos que quedaron de la harina. Limpié un poco el aceite. Así que aquí también añadí mi cilantro ya previamente picado. Si a usted le quedaron bastantes grumitos de la harina cuando frió sus filetes, trate de limpiar un poco, sacar un poco del aceite eso y ya enseguida le baja al fuego y echa su cilantro previamente picado, lo fríe un poco ya que lo mira que se está cociendo, le echa el jugo de medio limón y en cuanto le echa el jugo de medio limón lo apaga para que no se le consuma o se le seque tanto el cilantro. Y lo mueve y lo deja que esto se mezcle bien. Y ya lo deja ahí y en cuanto usted sirva su filete, pues le echa el cilantro. Mire, aquí ya tengo yo servido el plato con nuestro filete. Yo lo serví con un poco de arroz y verduras al vapor con un poco de mantequilla y sal de ajo. Aquí le estoy poniendo una cucharadita de nuestro cilantro frito. Usted le puede poner la cantidad que usted quiera, pero sabe muy rico con ese cilantro arriba, con todo el sabor del ajo. Sabe muy, pero muy rico, se lo recomiendo. Bueno, amigos, es todo por hoy. Así que espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos próximamente con otra nueva. Denme un like, cuídense mucho y compartan mis videos. Hasta pronto.